entre las cartas que me llevaron, había una, porque yo no contestaba a todas, yo elegí algunas. Entre las que elegí estaba esa, Emilio Zaraco de San Carlos de Bariloche, en Agüero. Ahí ya lo estaba diciendo. Y yo decía, en la geografía he visto. Entonces estaba Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche, Argentina. Así es que, bueno, ahí fue que estuvimos escribiendo como 3 años y medio. A los 2 años él fue a Lima a conocerme. Estuvo 2 semanas, 20 días más o menos, paseando de agarradito, amarradito, de, como decía el vals peruano, amarraditos los dos. Paseamos del como novio ya, y fue muy lindo esa época. Y a mi papá los conoció, a mi familia, todo, y les cayó muy simpático, porque era un seductor él. A los 2 años de escribir, dice, bueno, yo tengo que ir a Caracas, porque le estaba a sacar el barrio, porque tengo un primo que ahí está trabajando y era la época del auge del petróleo. Entonces había una buena oportunidad para Emilio para trabajar allá. Así que emigró a Caracas donde estaba el primo y de ahí me dice, bueno, mira, ¿qué te parece si nos casamos? Yo no puedo viajar ahora porque tengo el contrato. Así que bueno, nos podemos casar por poder, porque yo sin casarme no salía de Lima. Así que nos casamos por poder, por civil, y después cuando llegué a Caracas, nos casamos directamente en la Catedral de Caracas. Los primos de Emilio que estaban ahí fueron los padrinos, y ahí empezó nuestra vida. Fue muy linda esa época, porque ahí empezábamos, ¿no? No éramos gente que teníamos muchos recursos, así que contigo pan y cebolla fue el primer tiempo. Bueno, estuvimos 10 años así, de un lado para el otro, y hasta que llegamos a Neuquén. Aquí, bueno, era como si hubiéramos llegado a nuestro lugar, Neuquén. Sí, porque aquí ya venía contratado para la Escuela de Bellas Artes, porque Nicasio Cavilla de Abancay lo había conocido a Emilio Bariloche. Y ya después, cuando se enteró que nosotros habíamos vuelto, estábamos en Regina, le dice, ¿qué hace usted en Regina, don Emilio? Véngase para acá. Así que aquí tenemos, aquí se está empezando todo. Tiene el Ministerio de Obras Públicas, qué sé yo, y la Escuela de Bellas Artes para él. Escuela de Bellas Artes, bueno, estamos necesitando un director para la Escuela de Bellas Artes, porque había un maestro. Así que él no había que decirle más para nuestros bártulos, una valija. Mi hijo, que ya más o menos tenía 11 años, y su gato, cargó su gato. Llegamos con la valija y con el gato. Y bueno, ahí empezamos en la Avenida Argentina, alquilamos. Porque dice, bueno, lo malo de Neuquén es que no hay mucha disponibilidad de alojamiento, las viviendas son escasas y son caras. Bueno, dice, de todas maneras tenemos que ir porque hay una posibilidad. Emilio le habían ofrecido 7.500 algo pesos, y la casa era como 4.000 pesos de... No importa. Le digo yo, no importa, porque yo me pongo a dar clases de inglés. Así que trabajamos entre los dos. Y así hicimos. Que yo puse un aviso que enseñaba inglés. Por radio lo hizo pasar. Entonces esta señora, que era inspectora,
lo llamó a Emilio y dice, esa señora que ha puesto ese aviso, ¿quién es su señora? Sí. Ah, bueno, dígale que venga. Entonces, como yo hablaba un poco inglés, entonces tenía mi certificado de Cambridge. Así que me dice, estamos empezando con todas las escuelas provinciales, estaban todas las escuelas estas de Plotier, Centenario, todo, o sea, la escuela piloto también. Y entonces me empezó a hablar en inglés, así que porque vamos a necesitar profesora de inglés para la escuela secundaria y no se consigue profesora de inglés, así que bueno, yo tengo el certificado, bueno, era un certificado supletorio, o sea que con eso yo podía enseñar en escuela secundaria. Así que ahí nomás empecé en Centenario, iba a la mañana. Primero con 3 horas, después 6 horas, después 12 horas. Y ahí estuve trabajando 10 años en Centenario. Sí, Neuquén estaba como en pañales, como recién empezando, como naciendo, porque estaba todo por hacer.